Hey, ¿qué rollo, amigos? YouTube acá, Monster Droid, estamos en el novio más de Minecraft Pocket Edition. Y en esta ocasión les vengo a traer un nuevo addon de Gona, el cual agrega al Compsognathus. Creo que lo pronuncié mal, la verdad no sé mucho de dinosaurios, pero en pocas palabras se lo resumo. Como están viendo en pantalla, es un dinosaurio chiquitito, así miniatura, pequeñito, bebé. De hecho, hay uno más pequeñito y uno un poquito más grande, que es el adulto, entre comillas. Bueno, sí es adulto, pero está súper chiquito. Entonces, cuando tú agarras uno pequeñito, 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 le puedes dar de comer carne, y con esa carne, pues él va a crecer y se va a hacer pues un adulto, no tan grande, pero pues crece. Y pues una vez que encuentras dos adultos con la misma carne, vas a poder hacer que tengan bebés. Está bastante bonito, de hecho estos reemplazan al Husk o al Pusilánime, y también se pueden utilizar en conjunto con todos los que ya les he traído de Gona, que fue el Velociraptor, el T-Rex y por último el Indominus, que fue el que les traje hace poco. Pues este también se puede usar con esos sin ningún problema, ya que este, como no reemplaza mobs similares, pues se pueden utilizar todos a la vez. Ahora, Gona, tengo entendido y estaba leyendo en Twitter que está planeando trabajar en el Triceratops y también en un pterodáctilo. Yo espero un pterodáctilo, imagínense un pterodáctilo, se va a ver súper épico. Y bueno, Gona comenta también que pronto estará trabajando en un addon ya grande, o sea, con todos juntos, y se va a llamar Dinocraft. Esperemos y pues pronto salga ya para tener así que todos los mobs transformados en dinosaurios. Estaría bastante bien, pero de momento con este ya se añade otro más a la colección. A las personas que sean fan de los dinosaurios, pues aquí está uno más. Y pues por mi parte creo que sería todo por este video. Antes de irme les recomiendo que se cuiden bastante, porque estos sí están pequeñitos y tiernos y todo, pero son mortales. Si no tienen carne en mano los van a matar, así que tengan mucho cuidado. Porque les digo, son como zombies pero un poquito más rápido, o sea, te hacen daño igual. No hay manera de que te quieran ni nada por el estilo. Y pues nos vemos en un siguiente video, se cuidan, link en la descripción. Si no saben cómo se instala, les recomiendo que chequen los demás videos de los dinosaurios que ya les traje. Ahí enseño perfectamente cómo se instala. Igual dejaré los tutoriales de cómo se instalan los addons en la descripción para que venga llegando apenas al canal. Y nos vemos en un siguiente video, se cuidan, abrazo gigante y va. Y como lo prometido es deuda, acá están los saludos en el video de ayer en el canal, que fue este, de los mejores shaders que han salido hasta ahorita para Minecraft P. Y pues bueno, primero que nada, saludos a ausente por 3 semanas aquí en los plays. Saludos a Warrior Mike, saludos a Crafter Zack, saludos a Pierre Gamer, saludos a By Train Store, saludos a Kevin García Mendoza, saludos a Bananazo, saludos a Iron Racer 1, saludos a El Burger 222, saludos a Parrini 23, saludos al Tío Tortu, saludos a Alex, saludos a Eduardo García, saludos a Antronix y Monster, saludos a Camilo Gamer, saludos a Lucas TV, saludos a Benscraft 12, saludos a Dr. Love Soul, saludos a David33, saludos a Hide Juega Juego, saludos a Oscar Bautista, saludos a Guillermo García, saludos a MetalSGM93, saludos a Mike Gotze y por último saludos a Jinson Mendieta. Y pues bueno, sería todo por los saludos, y en cuanto a este video les recomiendo que lo vean si no lo han visto, están bastante buenos los shaders. Y nos vemos en un siguiente video, se cuidan, un abrazo gigante y bye.